Desde el Consejo Universitario hemos podido trabajar en una comisión especial que se ha puesto la meta de valorar el desarrollo de las mujeres en la vida académica de la institución. Hemos encontrado diferencias evidentes en las mujeres con respecto a los hombres en el paso de las diferentes etapas de la vida académica. Estas diferencias impactan sus posibilidades de ocupar puestos de dirección, de ingresar al régimen académico o de acceder a categorías que les impliquen un reconocimiento académico institucional y, consecuentemente, un aumento en su salario. Hemos aprendido a reconocer diferencias en las responsabilidades que asumen las mujeres en las labores de cuidado, de familiares, de parejas, de maternidad, del acceso a oportunidades en ambientes donde impera una cultura machista o bien a limitaciones culturales que no abren espacios aún a ambientes tan maduros socialmente como los académicos donde esperaríamos que esas discriminaciones no se presenten, pero sí ocurren y más de lo que queremos admitir. La labor desde el Consejo Universitario es la de generar acciones afirmativas en la institución para ayudar a la equidad de oportunidades y a romper las barreras actitudinales y culturales que se presentan entre las mismas mujeres, a que se lo crean, a que aprendan a reconocer que sí se puede y que la institución abra los espacios para reconocer esas diferencias y genere el apoyo para que todas las que quieran hacerlo puedan desarrollarse profesionalmente y académicamente en nuestra institución.